Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, recta final del programa de hoy. Damos la bienvenida a Sergio Sainz. Muy buenos días. Hola, Lucía. Cuéntanos a quién vamos a conocer o conocer un poquito más en detalle en estas distancias cortas hoy. Bueno, precisamente de eso se trata este espacio, ¿no? Que nos dedicamos también nosotros un poco un tiempo a conocer a personas que nos cuentan cosas y que hacen también cosas muy interesantes. Y precisamente este fin de semana he tenido ocasión de compartir en un gran evento que se celebraba en Villaescusa, dentro del Wild Market, de diferentes acciones que promovía el ayuntamiento, pues una de ellas tenía que ver con una marcha solidaria a favor de Cantabria en Rosa, y precisamente de esta asociación que lo que hace es luchar por las mujeres afectadas del cáncer de mama. Vamos a hablar de sus diferentes acciones, de cómo están creciendo, y también dedicarnos un tiempo a lo que decimos, más allá del calendario, porque a veces parece que solo nos fijamos en las fechas señaladas, vinculadas a esa palabra maldita. Pues no, todo el año tenemos que saber que hacen muchas cosas y que nos gusta que nos los cuente, en este caso, su presidenta, Virginia Calvo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Después de un fin de semana intenso, porque, bueno, os habéis calzado las botas, la camiseta fucsia que tenemos aquí de Cantabria en Rosa, ¿no habéis parado en Villaescusa? No, la verdad es que ha sido un evento que nos ha sorprendido un montón. Orgullosas, porque además es que es el primer evento, la primera marcha solidaria a favor de Cantabria en Rosa. Primera. Y bueno, dejarme por favor darle las gracias al ayuntamiento, de verdad, con el equipo que tiene. Ajá. No nos han dejado hacer nada, ¿eh? Nada, nada. Disfrutar. Disfrutar, simplemente apuntar para los dorsales, y nos ha sorprendido un montón. O sea, para ser la primera vez, el efecto que ha tenido, casi 700 dorsales, ¿eh? Fantástico. O sea, que muy bien, muy, muy contentas, ¿eh? Agradecerles que, bueno, están ahí, además, simplemente proponérselo y nos lo dieron todo hecho, pero no, nada, nada, vosotros solo apuntad, de verdad, hemos disfrutado, ha sido un esfuerzo, porque efectivamente pasa mucha gente, nosotras, pues, cada una tenemos, pues, nuestras cosas, pero yo creo que orgullosas de abanderadas todo el fin de semana con la camiseta. Con este fucsia que también vemos. Sí. Vamos a recordar lo que decía Lucía, porque sí que has estado aquí hace unos meses. Sí. Cada vez se habla más de Cantabria en Rosa, porque estáis haciendo un montón de acciones, María Eugenia, y sois un equipo que va creciendo, no solo en el agua, como vemos ahí con ese dragón, que sois unas guerreras, sino también fuera del agua, porque tenéis cada vez más acciones y contáis con más compromiso de la región, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es algo que, bueno, comentábamos antes, Lucía, por desgracia toca, toca en todos los sectores, toca en todas las familias, y bueno, pues hay que intentar aportar y poner ese granito de ilusión y enfocar, pues porque, bueno, pues hay personas que les gusta ir al agua, otras bailas sevillanas, que te comentaba antes, que me ha costado un año aprenderlas, pero ya lo he conseguido, y bueno, también tenemos tiro al arco. Bueno, pues intentar encauzar los gustos de cada persona y que quieran hacer una actividad, que quieran compartir, y bueno, pues transmitir siempre que después de un cáncer se puede hacer lo que tú quieras, lo que se te ocurra. La asociación está, pues, abierta a las cosas que se propongan, a ampliar, y bueno, pues que cada una busque su hueco, que estemos contentas y que podamos aportar y quitar esos miedos, Sergio. Lleváis unos meses intensos, lo que decimos, desde vuestra Fundación Real, donde estáis creciendo, desde Santander, Camargo, Santoña, ¿no? Es como que la marea rosa por la región. Bueno, a ver, yo creo que esa es la idea de todas, la idea del proyecto. Bueno, pues es una asociación que nace con ese espíritu positivo para afrontar en cada etapa que te encuentres, si ya lo has superado, si empiezas, si estás a medio camino, y que efectivamente, Cantabria en Rosa, su nombre creo que implica que queremos llegar a todos los puntos de Cantabria. Estamos muy orgullosas porque, bueno, recientemente, bueno, viene Santoña. Que era con mucha fuerza. Con mucha fuerza, bueno, Santoña es muy marinera, es lógico que, y estamos esperando ya la llegada de un segundo barco, que también con el esfuerzo del ayuntamiento, de todos los ciudadanos, la verdad es que somos los que empujamos. Sí, es estuvimos verdad. Hace poquito también en la Feria de la Anchoa, se hizo también en el Teatro Liceo. Bueno, es que, bueno, ya ¿qué os voy a explicar? Somos eventos sin ánimo de lucro, y ya hemos visto que o pedimos. Claro, oye. Pero pedís y pedís bien. Porque sí, se emplea muy bien. Yo creo que es una cosa que se sepa.
Bueno, el material cuesta mucho dinero, claro, los barcos también. Me gustaría además que nos contases precisamente, porque mucha gente cuando señala se emplea y se emplea muy bien. Sí. ¿Para qué se emplea todo eso, bueno, María Eugenia? A ver, un barco, date cuenta que hablamos de 8.000 euros, o sea, es que hablamos de mucho dinero y vamos a por el segundo. Unas palas de carbono, hablamos de 200 euros cada pala, unos chalecos hablamos en 50 euros, necesitamos 12, pues claro, es que todo es un sumar. Por eso, pero recuérdanos, porque precisamente esa acción en esos dragones es algo, un ejercicio muy concreto, el paleo, para vuestra recuperación. Sí, mirar, a ver, el pasar un cáncer, vamos a ponerlo así, porque antes te comentaba y lo quiero decir, ¿vale? A mí me han dado el alta el viernes. Qué yo bien. Pensaba, vale, digo, no, no sé si lo va a decir. Si lo dices pero, tú, nosotros alegres y felices de compartirlo. A ver, efectivamente, pasas un cáncer, lo superas, quedas libre de enfermedad y es otra etapa de tu vida. Pero hay que ser realistas, lo peor son las secuelas, ¿vale? Y en mí tenéis una muestra porque a día de hoy, y ojalá siga así durante muchísimos años, soy la que peor tengo el brazo, una secuela importante, con un linfedema crónico, severo, o sea, que es una guerra continua con él. Y tengo que buscar desde bailar una sevillana hasta palear. Esos ejercicios terapéuticos. Claro, porque son positivos, efectivamente. Porque si no, no, es la manera de buscar un drenaje natural para que mi... Soy diestra, Lucía, o sea, que imagínate... Vale, vale, me cambio el bolso al otro brazo, pero es que todo no lo puedo llevar en el otro brazo, ¿vale? Entonces tienes que cambiar el chip, ¿no? Claro. Tienes que cambiar el chip, efectivamente, el viernes, mira, te doy el alta, pero sabes, digo, sí, tengo que cuidar mi brazo. Mi brazo ese es mi punto débil, efectivamente. Ahora estoy en rehabilitación, entonces me dices, qué contenta te veo. Bueno, pues yo llevo mis cosas también, claro, pero es ese mantenimiento y quizá todo está orientado pues para poder paliar, ¿vale? Lo que nos viene bien, una... buena dieta, tener deporte y el favorecer pues que esta secuela esté mantenida. De hecho, María Eugenia, en concreto con el remo, la otra vez que estuviste en Cantabria por la mañana y hacía yo referencia a Sergio, ¿se está haciendo o se iba a hacer un estudio para mostrar los beneficios que tiene el remo? Tenemos nuestras doctoras, que también son socias fundadoras, y las tenemos aquí en el hospital, que efectivamente están tomando datos de todo, cómo evolucionamos, cómo... A mí, yo te puedo hablar de mi caso, por supuesto, no me ha ido a peor, al contrario, puedo mantenerle junto con la rehabilitación, las rachas que tengo peor, pero no dejo de palear, ni dejo de bailar sevillanas, ¿vale? Porque que al final tú también te impones ese reto de mejorar, ¿no? Sí. Y de que a veces era más complicado, porque también la cuestión anímica a veces implica, pero para eso estáis las compañeras, ¿no? Que tenéis... Pues sí, lo que se trata es de no sentirse sola, de que lo que te pasa a ti, que no te preocupes, que claro... Es bonito y esperanzador ver, bueno, María Eugenia, 10 años, ¿vale? Pues si yo estoy en 2, pues hoy estoy en 4, ¿vale? O bueno, o compañeras que tenemos ya con más tiempo que lo han pasado, o sea, ese referente, esa tranquilidad y el poder compartir. A mí ayer... El tranquilizar en lo desconocido, ¿no? El saber... Esa es la parte que nos toca a nosotras. Cuando tienes síntomas, cuando te pasan cosas en estas enfermedades que nunca te han pasado, porque nunca habías estado enferma, ver a compañeras que pues esto es normal, si te duele la pierna es porque es esto, tranquilizar a la persona. Tienes que tomar esto, yo también lo tomé, ¿y ahora qué va a pasar? Pues mira, durante 5 años, luego te lo... Sí, que igual personas ajenas, por muy buena voluntad a veces que podamos tener, no vamos a entenderos esa empatía real. Eso es como... Eso es. ¿Lo entiendes? La empatía viene pues cuando tú lo pasas igual, ¿vale? Y yo siempre recuerdo que me gusta decirlo y repetirlo, que tenemos un hospital maravilloso, unos doctores y unos tratamientos a la última, pero el factor humano, el miedo, eso te le puede intentar ayudar una compañera. Qué que claro. Te digo, bueno, venga, que no pasa nada. Parece claro, es que yo intento recordar e intentas olvidar, son 10 años, pero yo siempre lo digo, sí, me ves muy valiente, pero pasé más miedo, madre, porque lo desconocido eso asusta me asusta mucho. Sí, porque podemos hablar de ello, ¿no? Sí. Y es lo que decimos, también esta labor de los medios de comunicación es importante, pero esa historia personal... Esa todas tenemos y todas a veces compartimos, tienes hijos pequeños, no sabes qué va a ser de ti, proyectos... que dices, soy joven, no me toca, no me toca, tú te mentalizas, pero no sabes. Te cambia la vida totalmente. Y entonces cuando subís a ese barco, cuando hacéis vuestros entrenamientos, incluso competiciones, ¿qué se siente? ¿Qué sentís en equipo? Bueno, pues yo siento libertad. ¿Sí? Libertad, siento que, bueno, pues dices, jo, ¿quién te iba a decir a ti? Con lo mal que lo has pasado, o sea, con el miedo que has tenido, que ibas a estar aquí subida,
O sea, Viento del Norte, ¿no? Viento es el del nombre norte, que tiene vuestra embarcación, vuestro dragón. El primero es Viento del Norte, efectivamente. ¿El segundo ya tiene nombre? Bueno, sí, tiene nombre, hombre, ¿no? Que ya pero lo hemos escogido. ¿Nos lo vas a contar o no? Pues creo que no os lo voy a contar. Ah, pero también vinculado. Para que vuelves. Para que exactamente. Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a dejar bien, ¿eh? Hombre, claro. Como gancho. Es que sí. Lo dejamos ahí para cuando se vote, se bautice, para es que sea sí, un poquito sorpresa. Real. Y la verdad pero hablas es que, de esa libertad y sí, de ese compartir, ¿no? Y del poder hacer cosas que tú pensabas que no. Y el sentirte con tus compañeras fuerte, ahí ¿sabes? Algunas de el sentirte vosotras. Eso fuerte, la verdad es que sí. Que es. Estabais ahí, que bueno, ha estado hasta Cacho. Sí, el, sí. Luego unas palabras muy especiales para Vanessa también, concejala del Ayuntamiento de me encanta, de Villaescusa. Me encanta que te, la verdad, porque además es que es tan discreta Vanessa que está ahí. Pues sí, la toca también y bueno. Y todo pues, ese equipo humano, lo que dices, a veces es como que nos encontramos personas, ¿no? Que por ejemplo nosotros vamos con prisas y sí, podemos conocer a muchas personas, pero cuando escuchamos vuestras historias, yo he tenido ocasión de, no nos conocíamos en persona, nos hemos conocido sí, ayer precisamente, sí, habíamos hablado por teléfono, pero no sí, nos conocíamos, pero tenías ese, yo tenía ese vínculo, ¿no? Ya de conocer sí, y de conocer sí, vuestra historia, y conocí a Paula, una de, sí, de las personas que trabaja con vosotros, que está con vosotros, es, y, bueno, y al final dices, también, ¿eh? Es que qué valor, es que tiene mucho valor y se nos olvida el que es importantísimo apoyaros. La historia está humana, eso sí es verdad, que hay que pasar, porque lo parar ya está, sí, ya está, pero caminar, mira, antes hablábamos también de una socia, de sí, Andrea. Sí, que estuvo con nosotros, que los telespectadores igual la recuerdan, compañera, sí, sí, que estuvo con nosotros, que acababan de diagnosticarle ese cáncer de mama sí, y estaba empezando esa andadura. Eso es, pues lo valiente que es, con sus niños pequeños. Antes estuve hablando con ella, antes de venir. Sí. Ay, ahora que ha estado con nosotras, el niño me ha cogido fiebre, luego tiene que ir a tratamiento. Digo, venga, Andrea, no te preocupes, no te preocupes. Claro, ese apoyo, ¿no? Esa... Me entraba la risa, una anécdota, pero dice, mira lo que me está haciendo la niña. Con la brocha de maquillarme me estaba riendo el suelo. Digo, Andrea, hazla una foto. Y disfruta, que y disfruta sí, tiene que ser así. Digo, no te preocupes. Hablamos de, precisamente, gente joven, como el caso de Andrea, que muchas veces se nos olvida que esto puede pasarnos a cualquiera, nadie que es libre. Importante esa detección precoz, mucho, esa información, ¿verdad, María Eugenia? Eso es un mensaje que hay que intentar reforzar, ¿vale? Pues yo me pongo mi caso y bueno, pues yo a veces no me preocupaba de autoexplorarme, pero es tan fácil, una vez al mes, venga, voy a mirar un poquito, venga, me toco un poquito por aquí, por ahí, ya, todo está normal, venga, oye, pues la prevención es fundamental, la verdad, porque está todo tan adelantado que, a ver, ¿qué va a pasar a ser una enfermedad crónica? Yo os doy un mensaje, yo son 10 años, hablaban entonces de un 80% de curación, pero ahora se habla de un 90%. Entonces, si podemos prevenir sí, y podemos dar la alarma pronto, hay que hacerlo. Sabemos que vamos a pasarlo. De hecho, bueno, pues hay mujeres que efectivamente no necesitan un tratamiento tan invasivo, claro, como una quimio, una RA, porque está muy cogido a tiempo. Qué entonces, que, pero que no haya miedo, o sea, que se note como algo natural. Bueno, pues una vez al mes me va a tocar y tocarme un poquito, a ver si claro, tal. ¿Me exploro? Me claro, exploro, o si no sé, oye, nosotros encantadas, tenemos dos doctoras que enseñan muy bien. No, ¿eh? Es importante. Cómo debes, sí, debes explorar, claro, y en tu casa es, puedes hacerlo sin ningún tipo, sin de, ningún tipo de problema. El saber okay, un poco, pues mira, o de pies, o hay cuatro o cinco pasos que nosotras encantadas, si alguien tiene curiosidad, o sea, o quiere decir, ¿sí? Mira, pues me voy a preocupar de una vez al mes, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Encantadas de dar la información qué y bueno, y de yo ayudar, creo que con este mensaje tan esperanzador, sí, porque además de Cantabria en Rosa, que es esperanzadora, María Eugenia como mujer es esperanzadora, porque la actitud que tiene frente a la vida es maravillosa, yo creo que nos vamos a quedar. Un placer que hayas vuelto a visitarnos para mí también, a Cantabria. Bueno, verdad, y entonces ya, Sergio, damos por hecho que vas a volver, claro, ya para contarnos el nombre. Cosas. Ah, sí, porque no os lo digo. Eso, eso. Ahí no quedamos pendientes y además en sí, Cantabria en Rosa, en vuestras redes sociales sí, o en vuestra web, cantabriaenrosa.com, seguimos pendientes de todo lo que hacéis, que es mucho y muy bueno. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, María. Sergio, muchísimas gracias y nos por vemos, acercarnos también semana tras semana a personas que de verdad merece la pena conocer cómo esta semana pues, ha sido, María Eugenia. Por supuesto. Que haya buena semana. Buena nos semana. Pronto. Y que el lunes que viene nos vemos. Seguro. Gracias. A todos ustedes, les espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía.